Hemos tenido la oportunidad de estar aquí antes y recuerdo haber tenido una recepción bastante fuerte con respecto a los temas de tipo social que a mí me empieza a... Yo empiezo a tener la necesidad de componer algunos temas que tienen que ver con las realidades que vivimos. Por una parte, las mujeres que venimos de zonas rurales, la migración, obviamente, porque esa ha sido una realidad mía a la que yo he estado muy, muy acercada. Y también, yo creo que la maravillosa, o el crisol de diversidad que somos los mexicanos, y hablar de la diversidad, pues ahora ya se puede, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes era un tema que nos ponía a mucha de la gente un poco incómoda, ¿no? Y eso, por medio de la música, yo creo que se pueden abordar muchos temas así delicados. Creo que ha sido una especie de movimiento que tuvo que ver con un movimiento también armado que sucedió en nuestro país, en Chiapas, en 1994. Yo recuerdo que yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando en el periódico y en ese momento yo estaba cantando en un club en mi tierra, en Oaxaca. Cantaba yo rancheras y cantaba yo también algunos versos sobre las mujeres que trabajan en el contexto de trabajadoras domésticas, ¿no? Esto era de los temas que me interesaba porque pensaba en esos puentes culturales que existen en nuestro país, pero que pocas veces los abordamos los tocamos así con pincitas, ¿no? Con mucho cuidado. Y para mí era importante presenciar, ¿no? Con la música, con versos. Y pues he tenido la oportunidad de colaborar con otros músicos que también se han unido a este esfuerzo. Creo que la cumbia, por lo tanto, llega a ser un género bien importante para mí, para expresarme, porque aunque la cumbia no es mexicana, es un género que se ha adoptado por las zonas rurales y también por las zonas urbanas, pero de una manera ritual, que me parece muy interesante, y entonces es un ejemplo, ¿no?, de cómo ha influenciado la música y la diversidad de nuestro país, lo que hacemos. El público es el que decide. El público es el que decide si funciona o no funciona un tema, ¿no? Creo que todos los artistas, los que tenemos la sensibilidad y la necesidad de expresarnos por medio del arte, lo hacemos y el público lo recibe o no lo recibe, o no es que no lo reciba, sino que no se conecta por algún motivo. Hemos tenido el privilegio de girar bastante. Somos músicos que creemos en el ser músico. No pensamos tanto en la fama, en llegar a estos lugares donde nada más va gente muy importante. Nunca pensamos de esa manera. Pensamos en,
en el pueblo, en las raíces, en la poca gente a veces que tenemos en nuestro público desde hace muchos años, que le interesa rascar un poco más la superficie y conocer los orígenes de nosotros, de nuestro país, de nuestras abuelitas, de las tradiciones, de la mujer. Y todas esas cosas creo que han reverberado con el público mexicano, últimamente más, pero también en el extranjero, ¿no? Vivimos tiempos difíciles ahorita. También entiendo que necesitamos orden. Y nunca pensé decirlo de esta manera, pero honestamente me da temor el desorden, porque creo que también crea problemas. En mi tierra ha habido problemas en los que nos hemos sentido en un caos, y eso nos pone tristes. Entonces creo que la solución está en un balance, ¿no? En un balance. Y bueno, yo espero que el siguiente trabajo que yo haga tenga que ver un poco con ese momento que estamos viendo acá en nuestro país. Pues aquí en Oaxaca, pues en realidad yo tengo admiración, respeto y soy humilde ante ustedes, porque yo creo que lo que se aprende aquí en este plantel, si podemos decirle así, a este lugar, son las herramientas básicas para entender qué pasará en nuestro futuro. Y yo diría que más bien habría que cantar más canciones, claro, sobre el campo, ¿no? Y el encuentro del campo con la ciudad, porque eso es lo que nos va a sacar adelante, yo creo. No separarnos tanto. Thank you.